Están, sean bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén viendo. Miren, ahora estamos comiendo conserva de coco. Mire, la cari ahorita está en la, pero esa es de la propia, vos. Quiero ver, espera. La cara de pedacito. ¡Ay! ¿Nueve? Muy cerca. Ajá. Venimos para un hermoso río, ¿verdad? Miren qué vista más linda hay, ¿verdad? Mira el agua, se mira tan clarita aquí. Está bien clarita. Nos encontramos aquí por nuestra casita. Siempre cerca, ¿verdad? Sentí que venimos por otro lado. No está tan cerca, tampoco ni tan lejos. Pero caminando en cuesta, me cansa mucho. Ya viste allá cómo ha caído tierrita, Karen. Eso lo hacen los popos, ¿va? No, hombre, esta conserva sí está buena. Y ahí está en la refri, que ni caso le han hecho. Uh-huh. Está bien buena. Ya, aquel día estaba viendo yo un ya viste todo el procedimiento de la conserva de coco. Podemos ir a hacer el cielo. Gracias a Dios, no podemos ir. Que el plan, nos perdimos. Y salir ahí arriba. Uh-huh. Está chivo. Este se mira bien bonito. No he visto procedimiento de la. El procedimiento que estábamos viendo ayer de la pepesca. Ah, sí. Sí, desde que. Pescadita. Van al lago de los pangos. Ajá, y ahí en la noche va. Y y después los. Pero es en la madrugada, vamos. En la madrugada. Esperan hasta la madrugada, según. Ajá. Esperan hasta la madrugada para ver cuántos han caído. Uh-huh. Y no es que van a agarrar el gran montón. Bien poquitas agarran. No es el gran trabajo de ellos. Están en la lancha dentro del agua. Y la limpiarla, vamos. Ajá. Y ahí las meten en la. De ahí las vende con tortillita, queso y. Las preparan. Ajá. Las preparan y las venden con tortillita, queso, aguacate. Uh-huh. Y bien barato porque dijeron que $2 a $5. Ajá, $2 a $5. Uy, si cambian estos $5 que valían. Para los que les gusta el pescado. Ajá. A mí cuando estaba pequeña sí me gustaba, pero se le empacharon, en la escuela me lo dieron crudo. ¿Y le daban pescado? ¿No? Sí, montón daba. Te llenaban el plato de arroz y pescado. Uh-huh. Y ese día me acuerdo. Están riendo tanto pescado. Ajá. Pero sí lo sí. Mira una mariposa blanca. ¿Estás grabado? Ah, ahí se ve en el video. Ahí viene. No, pero en la escuela, ¿verdad? Arroz con leche. Arroz frito. Son frijoles. Uh-huh. Y la verdura. ¿Sí? No, pero una vez que está tu cosa, ¿dieron en la escuela? ¿Una poca? Sí, dieron. Pero obviamente tiene que llevar uno el quesillo. ¿El quesillo? ¿Qué cosa dieron? ¿Y la harina era de arroz o de maíz? Porque de arroz sí ellos pueden moler ahí. No, no. ¿Cómo de cuál? No, que sí vieron. También dan leche con cereal, con atol, con aguado. ¿Y de esa avena que nos dieron? ¿Qué podemos hacer? ¿Atol y qué podemos hacer? Fresco.
esas son con hojuelas, va. No, hombre, pero... ¿Cuál está, mamá? Sí, hijo, le iba a decir. Ahí arriba, mira, está la grande. Me van a decir, like. Sí, ahí anda. Como ahorita andamos en el canal de personal de Cari, ¿verdad? Y la Vane decidió acompañarme. Mira, me acuerdo que la está más bonita, pero... Sí, estaba más honda. Ahora no sé por qué. ¿Qué ya se secó como en invierno, obviamente. Los ríos están más profundos. Porque a mí me acuerdo que una vez me metí hasta aquí, me metí toda, me metí ahí. ¿Te acuerdas que a la mitad me llegaba a mí? Pero bien bonita está esta posita también. Aquí está bien bonito. Si no han visto el video anterior, vayan a verlo, vean todos los videos de la Cari. Todos los días sube contenido ella. Es raro el día que no suba contenido. Es el lago que andabas aquel día. Miren, buena táctica, conserva de coco. Es que a eso como que miel le echa, este dulce panela le echa más. ¿Este de este color? Y canela. Y coco rallado. Eso es lo que... Y hacen la mezcla. Este... Es canela, porque le echan canela. Sí. Solamente eso digo yo que le echan. Le ponen con queso por cerca. Ajá. Y de ahí los, pero como aramba o para hacerlos. Los. Porque ese está bien preparado. Sí. Hay uno que está, se siente como así, como rancio. Sí. Pero este está bien preparado, bien bueno. Está. Ese lo compramos aquí en los Cóbanos. Pero se ve que está bien preparado. Mira, hoy ya se quitó, mira. Así va a pasar a mí. Hoy ya se fue el sol. Está solito ahorita. Uh-huh. El avioncito. ¿Ya se olvidaste con el avioncito, ¿ves? ¿De qué? Ay, sí es cierto. Miren eso, cuando es viento. Cuando es viento, este... Como que son aviones los que vienen para abajo, ¿o? Ajá, son bien chivos. Como que es camino ese, pero a ver. Me había cerrado. Ajá. Era camino. Era camino, cabrón. La mayoría han hecho como... Como que han cerrado, ¿no? Y ahí dice que el palo ya no está. O el agua también se lo llevó. Sí. Sí. El agua se lo ha de haber llevado. Lo que el agua se llevó. Lo que el viento llevó. Miren, y ahora amaneció, amaneció bien oscuro. Como el invierno. La vez pasada que estábamos allá donde la Ena. Nosotros bien afligidas con la Cari. Y dice la niña, no, dice, eso no va a ser. Miren las nubes, dice, si las nubes se mueven, dice, es porque es viento. Y cabal, mira, se está moviendo. Se mueve muy rápido. Ajá. Porque estaba bien oscuro, va, Cari. Pero mira, se mueve muy negra, bien allá. Desde que había aquí, muy negra. Sí, quizás viento. Hoy no hemos hecho lo de la guachuma. Ya no hay propio, así ya va. Sí, la canteamos. Los videos que a veces ahora hay viento. El clima aquí en El Salvador así es. Mira, ahora está como que fuera invierno, ajá. Así está.
es bien inestable. Así es, baja ahí, ahí se va. Inestable el clima. Un día estamos así, un día estamos así. De otro modo. Lindo se ve el río. Sí, lavan ahí. Como se ha de llenar, quizás a veces lavan allá y a veces vienen aquí. Pero, y hay espacio, a la piedra les quedó. Linda les quedó aquí. Ah, sí, sí, sí. Y aquí es más lisa. Bueno, mi gente, nos vamos a ir despidiendo y nos vamos a ver en un próximo videito, mi gente. Bye.